Love and marriage, love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can have one, you can have none, you can have one without the other. No, 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 no. No, sir. Bienvenidos, esto es Café de Nadie. Donde cabemos todos. Y hoy vamos a platicar con Michael K. Schussler sobre Pita Amor. Michael K. Schussler es un extraordinario investigador de la literatura mexicana y especialmente de los vericuetos, famas y fortunas de algunos de sus personajes. Entre muchos otros libros, Michael ha escrito dos muy emblemáticos, Guadalupe Amor, la undécima musa, del que por supuesto hablaremos hoy junto con muchas otras virtudes y otros misterios y claroscuros de la propia autora Pita Amor, y Helenísima, ingenio y figura de Elena Poniatowska. Estamos encantados de tenerte aquí, mi querido Michael. Pues yo estoy encantado también, Hernán. Y bienvenido. También Jorge, muchas gracias. Bienvenido, Michael. It's about time. It's about time. Heme aquí. It's about time, nunca mejor dicho. Pero a ver, yo voy a decir la parte pedestre, intuitiva. Los que no sabemos mucho del tema, intuitivamente creemos que Pita Amor era una viajera del tiempo. Es decir, no correspondía su forma y sus maneras, incluso su manera de hablar, al siglo XX, es decir, parecía como un astronauta que había caído del siglo XVII. ¿Es así? Pues así fue, porque la verdad es que la gente se centró en Pita como personaje, como esa figura que caminaba por la zona rosa con su bastón en alto, pegando a todos los que gente, no compraron a los transeúntes, vendiendo sus poemas, pero sí, con ese eterno pesca guapos, como ella lo llamaba, ¿verdad? Sí, el rizo. El rizito que hacían en el pelo y las flores un poco marchitas a veces, un poco jorobada, siempre muy enjollada, eso sí, ¿no? Entonces, sí, es un poco como si hubiera salido de, no sé, un viaje del tiempo, como lo has dicho tú, Jorge. Ahora, digo, yo recuerdo el retrato que le hizo Diego Rivera, era una mujer muy sensual, no bella, no era bellísima, pero era muy sensual o muy guapa, muy atractiva. Claro, Pita era, como me decía a mí, I was very, very beautiful. Pero al mismo tiempo, Pita se dio, digamos, para ser modelo de todos estos artistas de su época y posaba desnuda. Entonces era una cosa que no se acostumbraba. María Asunzulo, por ejemplo, ¿no? Sí. Fue la musa, digamos, de todos estos eran pintores. Eran pocas, pero Pita sí. Y en el caso de Anguiano, de una manera bastante atrevida, ¿no? En el caso de Soriano, como una especie de musa de una gran poeta de la antigüedad, ahí sí, nos remonta hasta el pasado grecolatino, ¿verdad? Pues aliar el escándalo con la inteligencia, que era una buena manera de trasladar, digamos, a este monumento salido probablemente de las catacumbas del siglo de oro. Soy de Museo de Cera. Así decía. Ella salía de un museo de cera ahí a la vuelta de su casa. Prófuga. En efecto, más cerca de la colonia Juárez. Sí, ahora, también era como una especie de Quevedo femenino. Es decir, se necesita un chip particular. Ustedes dos me pueden ayudar a entender. ¿Cómo piensa una persona que habla así? Es decir, ¿está constantemente rimando o está midiendo constantemente las sílabas? ¿Qué pasa en el cerebro de esa persona? Pues mira, ya para cuando yo la conocí en el 90, Pita hablaba en verso, casi no hablaba en prosa. La verdad, siempre hilvanaba sus palabras de esa forma y nunca se pasaba del siglo de oro español, ¿no? Entonces, eso aunado a una especie de narcisismo feroz y rampante, daría poemas como, si me permiten, uno sí, claro, que te va a gustar por mucho. Favor, por favor. Que dice, Shakespeare me llamó genial, Lope de Vega, infinita. Calderón, bruja maldita, y Fray Luis, la episcopal. Quevedo, grande inmortal. Y Góngora, la contrita. Sor Juana, monja inaudita. Y Becker, la mayoral. Rubén Darío, la hemorragia, la hechicera de la magia. Machado, la alucinante. Villaurrutia, enajenante. García Lorca, la grandiosa. Y yo me llamé la diosa.
No, bueno. Pues esa es Pita una Amor oreja, una nuez. Una oreja, pañuelo, una oreja póstuma a Pita Amor, qué bárbara. Y eso que en una conversación que tuvo con, que tú recordarás, con Ofelia Medina, sí. Pita decía que el verso era para usarse en días de fiesta, ¿no? Que siempre usaba la plebeya prosa, ¿no? Entonces, es increíble que cuando tú la conocías yo hubiera dado ese brinco, porque además... Pita Amor ya se había mantenido muy al margen, no solo de sus contemporáneos, sino prácticamente la literatura mexicana. Ella estaba haciendo prácticamente una poesía mediúnica, si se quiere, ¿no? Claro, digamos retrógrada, si quieres, pero al mismo tiempo fue una mujer muy moderna, ¿verdad? Exacto. Tuvo su propio programa de televisión. Sí, claro. Enseñaba los pechos mientras declamaba a San Juan de la Cruz. Llamaban los de San Ángel, de la Liga de la Decencia, para quejarse. Pero ella siempre me decía a mí que tenía más tablas que María Félix. María Félix siempre me decía a mí que... Pues había un lugar en mi biblioteca para una poeta, pero, ay, es viejísima, ¿cómo se llama? No será Pita, pues es más mayor María Félix que Pita Amor, que no se haga. ¿Cómo pero fue bueno. que tú la conociste? ¿Tú estabas interesado en la obra y la leíste y luego ya...? Es una historia interesante que comienza en Guadalajara, donde yo conocí a un señor ya mayor en el 85, que había sido bailarín de flamenco con Carmen Amaya, había salido en películas con Marilyn Monroe en Estados Unidos, yes. haciendo como sus bailes de gitano, le decían The Blonde Gypsy, Ángel de la Cruz, a quien va dedicado este libro mío. Y él me hablaba de Pita Amor en el cabaret Leda, me hablaba de Pita Amor en estos espacios de la UNAM, me hablaba de una Pita Amor radiante, preciosa, brillante, ¿no? Entonces me llamó la atención. Y unos años después, en el 90, cuando vine casi por primera vez a la Ciudad de México, me dijo, la tienes que buscar, ahí la tienes, ¿no? Entonces fui a un hotel, ahora bastante feíto, que se llama el Hotel General Prim, y ahí le hablé desde el mostrador, en desde Prim la recepción, en Prim y Versalles. Para los televidentes que quieran acercarse. Sí, pues es un hotel muy destartalado ahora, pero aún existe. Han sacado a unos secuestradores de ahí hace poco, de hecho. Luego, entonces, le gustaría eso. Y había dos teléfonos viejos color naranja, me acuerdo perfectamente. Le marqué y le dije, bueno, yo soy fulano mengano y me interesa mucho su obra. Estudio en la Universidad de California. ¿Cómo me gustaría poderla entrevistar? ¡Ay, qué bien hablas el español! ¡Veámonos a las 8! No, a las 9, no a las 10. Yo digo, bueno, yo la espero hasta cuando usted diga. No, a las 9. Entonces yo, bueno, me asomé al restaurante a las 9 de la noche, me quedé esperando más de una hora, muy nervioso, fumando, tomando mis drinks, cuando sí aparece una figura que yo sabía que tenía que ser Pita Amor, ¿no? Toda encorvada, con unos lentes gigantescos como fondo de botella, se detenía en cada mesa para ver a la gente, luego la gente decía, es una vieja loca. Es una vieja loca. Es Pita Amor. Y se sentó en otra mesa que no era la donde yo estaba sentado, entonces tuve que ir a acercarme y ahí empezamos a hablar. Y tengo una grabación de esa primera entrevista que me dejó, wow, ¿no? Y ahí nace una relación de ¿cuántos años te estuviste? De 10 años, digamos, se murió en mayo del 2000 y nos veíamos primero en los hoteles donde vivía, pero la corrían de cada uno de ellos, sí, luego claro. nos corrieron del Sanborncito, que ahora es una farmacia del ahorro en la zona rosa, nos corrieron de ahí, del Perro Andaluz también, porque era bastante ofensiva y andaba diciendo con un librito en la mano, una plaqueta, ¿le gusta a usted la poesía, señora? Pues no, la verdad no tanto. Por supuesto que no, que a las hijas de gatas no les gusta la poesía. Y se daba la media vuelta y se iba. Y la pobre señora, como que Dios mío, yo pensé que había una opción, comprar o no. Ahora, pero no. Es motivo de parodias, Michael, hay incluso una cadena de televisión que no sí. nombraremos solamente por infinito amor a nuestra camiseta, claro. pero donde un sketch incluso reproduce muy... Pero tú, a ver, ¿cómo hablaba ella? ¿Cómo hablaba? La propia Pita Amor. Bueno, Michael y yo a veces tenemos incluso duelos... A ver, échense un duelo pitesco. Yo fui novia de un bellboy, de un árabe del desierto, de un músico de concierto, y en el infierno ahora estoy. Soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, ingrata, altiva, desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa. Me quiere, la como frágil mariposa,
Soy perversa, malvada, vengativa, es prestada mi sangre y fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos, mis sueños de pecado son nocturnos. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada. ¡Qué maravilla! Bueno, ¡bravo! Igual a Sor Juana, ¿verdad, Mike? Así. Oye, pero más allá de la parodia, Michael, y da de la caricatura, que por cierto siempre representa un personaje genuino. Nadie que no tenga un estilo definido no puede llegar a tener o a gozar del arte de la caricatura, ¿no? Sí. Más allá de todo eso, ¿por qué hay que seguir leyendo a Pita Amor? Pues yo creo que Pita Amor fue todo un fenómeno en su época. Fue una mujer totalmente independiente que a causa, digamos, de sus actitudes para con los grandes, digamos, Octavio Paz, le preguntaban de Octavio Paz en la tele y decía, Octavio Paz, me suena. Así como muy, muy Pita, ¿no? Y por eso fue ninguneada. Y fue muy cercana a Alfonso Reyes, fue, ¿no? Fue muy cercana a Alfonso Reyes, que dijo de ella en los años 40, nada de comparaciones odiosas, aquí se trata de un caso mitológico, ¿no? Yo creo que va por ahí. Claro. Pita Amor, en una época histórica, cuando los grandes poetas, digamos, hacían más bien poesía experimental, modernista, influenciada por las modas de Europa, Pita se aferraba a los grandes del siglo de oro. Claro. ¿No? Y ella nada más llegó hasta ese titán de Granada que fue Federico García Lorca. Y ahí muere. No quería saber nada de nada. Y al que leía muy bien, ¿no? Que leía muy bien, que declamaba muy bien, que adoraba, la verdad. Yo quería decir una barbaridad, pero hay un aforismo de Edmundo Gorman, de mi querido maestro, que decía, la conocí y creí que era un poema. Muy tarde me di cuenta que no era más que prosa. Y yo creo que es muy simbólico que Pita Amor muere en el año 2000, porque en el siglo XXI lo que yo veo es que cada vez es más difícil encontrar mujeres que sean poesía pura. Y esta mujer era poesía pura, con todo lo desconcertante que es lo que estoy diciendo, porque conocer a poesía pura es una locura. Si quieren, ¿por qué no les dejo eso sobre la mesa y seguimos hablando después del corte? Vamos a seguir hablando con Pita Amor después, ¿no? Perfecto. Estamos de regreso en el Café de Nadie, donde cabemos todos, y yo ahí en el centro de la mesa dejé un tema, que es, en el siglo XXI, perdone, pero habiendo tantas mujeres que son no más que prosa, muy pocas son poesía pura. Y Pita Amor era poesía pura, encarnada. Pura encarnada, la verdad, y lo dices y va más allá, digamos, de la página escrita. Pita Amor era, encarnaba, representaba la vida poética. Yo nunca he vuelto a conocer a nadie tan totalmente entregado, en su caso, a lo que es el arte de escribir versos y de vivir de su propia producción poética. Y por eso iba vendiendo sin sus becas. Plaquets, sin becas y sin nada, digamos, ninguneada por todos. Sí. Ella creía en su arte. Ella se había vuelto como una especie de, no sé, como insecto encapsulado en ámbar, porque todo el mundo la veía más bien como su personaje de loca, de racista, de clasista, de la que les decía a los taxistas nariz de mango y todo eso. Pero pocos se han parado a leer lo que es su obra, digamos, de los años 40 y 50, exacto, porque sí es cierto que después de una tragedia terrible, la muerte de su hijo a los 3 años, si mal no me acuerdo, pues empezó una especie de mutismo y Pita Amor realmente se transformó en otra cosa, ¿no? Fue su único hijo. Fue su único hijo y se murió. Sí, se transformó en personaje público y dejó la escritura para encarnar justamente el personaje, ¿no? Así es, así es. Una cosa que tal vez haya evitado alguien como María Félix hasta cierto punto porque tenía control sobre quién era ese personaje, Pita era totalmente un personaje, ¿no? Entonces salir con ella siempre era un riesgo porque no operaba, digamos, con tu idea de lo que es, digamos, ser un ser humano en sociedad, ¿no? Entonces era terrible con los meseros. Me traen un mesero con las manos más blancas y cosas horribles, decía a los taxistas también, naciste criado, eres criado y morirás criado.
¿Le pagas, Mike? Entonces yo tenía que solventar todos estos horror. Gastos en taxis, ¿no? Con Pita Amor. Entonces sí existe ese lado, por supuesto. Tú eras el escudero, de alguna manera. La sensatez detrás de esta Quijotita maravillosa metida en la zona rosa. Así es. Ahora, la imaginación es la loca de la casa. Y a Pita Amor todo mundo, lo primero que dices, la loca. La loca que andaba en la zona rosa, la que daba bastonazos, la que hablaba así, la que hablaba en verso. Pero de esa loca, digamos, lo que nos estás diciendo es que hay algo, una neblina que tiene que ver con la creación artística que ella vivía constantemente. Eso significa que escribía todos los días, estaba leyendo todos los días, caminaba pensando en versos. Ella ya no leía nada. Una vez me dijo, oye, ¿no me quieres leer Aura? Porque me siento cierta afinidad con ese cuento. Yo decía, Dios mío, pues ya yo sé por qué. Y tú eras Felipe Montero. Yo era Felipe Montero y ya yo tenía a la señora con el conejo. Pues a las dos, exactamente, ¿no? Entonces, pues tuve que padecerla en ese sentido, pero ella solo escribía en esas libretas de escribe, ¿no? Entonces, con cualquier pluma que tuviera a la mano, ella iba haciendo sus versos mientras hablaba. Pero claro, al final de su vida, y hay que reconocerlo, hubo, digamos, un bajón importante en cuanto a la calidad de sus versos. Sí, no, digo, vi un gato, vi un zapato, vi la sombra de un mulato y el resplandor tenaz de un mulato, una y otra y otra y otra vez. A lo mejor en 40 años eso se ve como algo súper experimental, como Huidobro o algo así, qué sé yo. No, pues, pero es que de alguna manera lo que hacía era situacionismo. Pues sí, 300 digo, inconscientemente. ¿No? Es Altazor, ¿no? En Cuautitlán, pero... Pues, exacto. A ver, aquí hay que hacer un paréntesis. Michael Schussler es amigo de México, pero es amigo del idioma, en principio. Lo que hay que agradecer siempre que un norteamericano nos hable en español es la gentileza histórica que significa. Exacto. Porque nosotros nos preocupamos mucho por hablar inglés y por pronunciar bien en inglés, y allá la gran mayoría no se preocupa por entendernos. Y eso es... Eso es de agradecerte, en primer lugar. Pues es ahora, una flor que me echas. Te he hecho esa y te he hecho otra, que es que tu amistad con el idioma te llevó a descubrir, en este caso, a una mujer que es una mexicana muy rara. Muy rara. Porque en realidad parecería que es española, peninsular, diría yo. Porque esa altivez es como de virreina, como de una mujer que llegó a México de pronto y se siente conquistadora, ¿no? Pues ella se sentía conquistadora y también en España, porque en los años 50 Aguilar sacó sus obras completas. Ella viajó a España para presentar ese libro y los gentilhombres, los caballeros españoles me decían, tiraban al piso sus capas para que sus piecitos mexicanos no tocaran el suelo español. Ah, qué bonito. Así, sí, qué bonita anécdota. Ella sí tenía definitivamente esa visión, ¿no? Y de ser absolutamente criolla, saber perfectamente quién era. Bueno, amenazaba al chino del café de chinos que le iba a echar a Bernardo Sepúlveda y Amor, que era secretario de Relaciones Exteriores o algo así, para sacarlo del reinado de México, decía, ¿no? Entonces, vivía definitivamente en otra época y en otro lugar. De hecho, el apellido Amor viene de una leyenda no, más o menos confirmada, sí. ¿No? Que es dos hermanos que se casan, ¿no? Son dos primos dos en una primos fiesta hermanos. De disfraces en la hacienda de San Gabriel, ahí en Morelos, ¿no? Porque la familia Amor era dueña de casi la mitad del estado de Morelos antes de la Revolución, y por eso Pita hablaba de ese pelado de Zapata y que no quería nada eso, porque a ella le tocaban puros vestidos de segunda mano y vivir en una casa, bueno, bien, en la calle de Abraham González, pero nada comparada con la hacienda, ¿verdad? Opulencia. Entonces, nada más en esa fiesta de disfraces, se enamoraron dos jóvenes, se fueron al sótano de la hacienda, hicieron el amor, se quitaron los disfraces y dijeron, prima, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces hicieron una peregrinación a Roma para que el Papa los perdonara, pero siempre, solamente si llevasen desde entonces en adelante el apellido Amor. Es bellísimo. Ese es el bellísimo. Muy bonito, es cierto, ¿no? Ahora, ¿es cierto que además era amiga de Eunice Odio? Era amiga de muchos escritores de su Josefina época. Vicens. De Josefina Vicens. Pero a mí me interesa lo de Odio. Odio la odió. Sí, porque Odio hay unas reseñas de las obras de Pita tempranas por Eunice Odio. Sí. Era costarricense. Sí, costarricense. Bueno, que la México, pone por los suelos, la verdad. Entonces me imagino que Pita la odió tantito.
tuvo una relación difícil con Salvador Novo porque ella le decía Nalgador Sobo y él le decía la pésima musa. Entonces, no sé por quién ir, ¿verdad? Es que en esa categoría de divas hubiera sido muy fácil, de veras, descartar cualquier segundo lugar y poner a los primeros. Pues claro, pelear, se agarran, ¿no?, de chongazos, pues sí. Oye, Michael, a ver, Pita es la autora de extraordinarios, realmente extraordinarios, contado sí, hay que reconocerlo, con un criterio, claro, y un rigor crítico, pero de extraordinarios poemas, sí, todos en verso ceñido, en formas cerradas, ¿no? Así es. Cultivaba sonetos, décimas, liras, silvas, liras. Claro, sí, sí, sí. Ahora, este espíritu evidentemente y conscientemente anacrónico, ¿no? ¿Por dónde hay que entrar? Es decir, porque con Sor Juana uno siempre puede decir, bueno, la carta tenagórica, los empeños de una casa, amores más laberinto, etcétera, etcétera. ¿Por dónde entramos a la muy escueta, claro, gran producción de Pita Amor? Porque hay que considerar que esa primera reunión es de los primeros 5 años, ¿no? Y ya después hizo pues toda esta obra extraña que ella redactaba. El zoológico de Pita Amor, cosas raras, ¿no? Esos 21 Cristos de Pita Amor y todo, exacto, eso, ¿no? Digamos, de esa primera producción, claro, ¿tú qué rescatas o qué le aconsejarías a los lectores que leyeran? Pues un gran libro que es el primero, se llama Polvo. Y es un libro que encantó a Diego Rivera y a Frida Kahlo. Tiene unos poemas, digamos, metafísicos, para mí, interesantes. Ella misma me decía, no, yo soy mucho más mística que Sor Juana, Mike. Y si, hombre, te pones a investigar, digamos, polvo tal vez constructor, sí, del mundo. Exacto, polvo constructor del mundo. Oh. O de pronto vi mi cabeza en el espacio, sí, vacía. No, unas cosas increíbles. Pero, parece personaje del Barón Munchausen, ¿no? Sí, ahí, es cierto. Girando en el espacio sideral. Sí. Sí. Entonces, bueno, ese es un libro, Polvo, por ejemplo, que yo recomendaría. Yo soy mi casa, que es su primer poemario, ¿no? Es una super frase. Yo soy mi casa. Y hay una novela semi-autobiográfica que lleva el mismo nombre, sí, que se publicó en el 57. Que es otra de la parte menos conocida de Pita, ¿no? Su obra en prosa. Claro. Los poemas en prosa de Galería de Títeres. De Títeres. Tú lo has dicho. No, hay unos relatos en Galería de Títeres que son realmente arriesgados. Hay uno sobre un niño gay y su mamá. Y estamos hablando de 1949. No, pues qué escándalo, qué escándalo. Escándalo. Bueno, sí, la que se metía a la iglesia de la enseñanza diciendo, tuve un aborto a los 13 años, digo, pues ella no era ninguna extraña al escándalo. Explíquenme ambos una cosa, ¿esta mujer nació así o ella de pronto agarró un libro y leyó y dijo, yo quiero escribir así? ¿De dónde viene la enfermedad esta, la maravillosa ¿Su fuego enfermedad? ¿Es por imitación, Michael? Pues mira, ella no tuvo una educación formal, la mandaron, siempre fue una niña de pataletas, de berrinches, muy difícil, era la más chica de 7 hermanos amor, le tocó la época de vacas flacas por lo de la revolución, porque ella nació, digan lo que digan, en el 18, entonces pueden hacer el cálculo en ese sentido. Yeah. Pero bueno, Pita estudió de manera, digamos, informal, pero sí en su casa había una biblioteca. Y en esa biblioteca, ella, antes y después de la comida, leía estos, bueno, poemas del Siglo de Oro, junto con su papá, uh-huh, una figura un poco así como nebulosa que se muere justo después, digamos, de la infancia de Pita. Y luego ella se queda prendada por este tipo de poesía que ella considera la mayor del idioma español, que, claro, es la poesía del Siglo de Oro español, y de ahí empieza, y sí imita, y sí dialoga, y sí tiene que ver, pero también hay mucha originalidad en Pita, y una facilidad por rimar y crear versos increíbles. Pero es ¿verdad? Un poco lo de siempre, que suele detestar a los modernos profesionales, ¿no? A los posmodernos profesionales o a los hipermodernos profesionales. En realidad, el exotismo, el delirio, la extravagancia y la informalidad y el fuego de la locura están de pronto mejor dichos y mejor temperados en los aristócratas del espíritu y de la forma y del arte como lo puede ser alguien como Pita Amor, en, hombre, los anacrónicos, en los clásicos y contradictorios derivados, ¿no? Claro, uno no esperaría ese tipo de personaje, dadas las circunstancias, digamos, familiares de Pita Amor, pero de todas maneras así sale. Si siempre estaba loca,
Pues yo iba con la idea de que fue después de la muerte de su niño, que realmente se ahí volvió loca. Se cambió el universo, ¿no? Pero en entrevistas que yo hice con personas que ya no están con nosotros, con Juan Soriano, con Raúl Anguiano, por ejemplo, ellos me dijeron que no, que ella era muy atrevida y muy loquita desde siempre, desde cuando tenía a su hermana la Galería de Arte Mexicano en la calle de Milán, en la Colonia Juárez. Claro. Sí. Bueno, para nosotros es un privilegio que seas nuestro amigo, pero para todos es de veras muy honroso que tú te hayas dedicado a estudiar a esta maravillosa mujer que encarnó a la poesía, sí, que nos ayuda a entender al mundo de otra manera, aunque usted no lo crea. Yes. A mí me ayudó a entender muchas cosas, la verdad, que no las he olvidado. Esto fue El Café de Nadie. Y aquí seguimos todos esperando la próxima semana contar con ustedes para caber. Hasta luego y gracias. Mi querido. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.